rico. Yo soy Claudia, soy la estudio de filosofía en la licenciatura acá, y lo que me parece que estas situaciones se tienen que dar en espacios como este, para que se pueda dar una discusión sobre qué es lo que nos aqueja en la sociedad. Yo me llamo Emiliano Romero Alonso, estudio Relaciones Internacionales en esta universidad, voy en segundo semestre y bueno, este tema lo considero que es fundamental, creo que nos compete a todos y a todas, entonces igual lo conozco mucho, por eso vengo aquí a dialogar y a aprender. O sea que sí venimos de espacio e intereses diversos. Eso me... ¿Y cuántas de ustedes son filósofas? Bueno, hemos estudiado filosofía. Después de Hipatia. ¿No? Ah, pues también somos bastantes. Muy bien. ¿Ya funcionó? ¿Ya? Ya funciona, así que, bueno, como sabéis, vamos a hacer como las otras sesiones. Yo voy a empezar haciendo una introducción donde voy a repetir algunas cosas y voy a añadir otras nuevas, que son principalmente las hipótesis que estamos construyendo entre todas en este seminario, las hipótesis de trabajo. Después, Andrea Ortega, que es doctoranda en el doctorado en Estudios Críticos de Género, va a hacer un repaso de las líneas o también de las ideas que salieron en la última sesión con Raquel Gutiérrez y Mina Lorena Navarro. Como sabéis, hacemos este repaso para ir componiendo también un mapa conjunto de todas las ideas y seguir poniendo en diálogo y entrecruzando las palabras de cada una de nuestras ponentes. Y después, Andrea Ichel, que también es doctoranda en el doctorado en Estudios Críticos de Género, va a hacer la presentación de Francesca. Y, por supuesto, después vamos a tener la voz y la palabra de nuestra invitada. Bueno, por supuesto, empiezo agradeciendo a Francesca Gargallo por su presencia, por haber venido hasta aquí, hasta la Ibero. Para nosotras es un gusto tenerla aquí, su pensamiento siempre tan vivo y tan valiente. Y gracias a todas las que hacéis el esfuerzo en cada sesión por venir, tanto de la Ibero como de fuera de la Ibero. Sabemos que no es fácil llegar hasta Santa Fe, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Que venís hasta acá. Gracias también al Departamento de Filosofía y al Doctorado en Estudios Críticos de Género por hacer posible este espacio de reflexión, por todo su apoyo. Y además, como ya se ha comentado, el Doctorado en Estudios Críticos de Género empieza ahora con su nueva generación y, bueno, esto es gracias al esfuerzo de muchas profesoras de esta universidad. Como saben, este seminario forma parte de un proyecto de investigación más amplio. Nuestras compañeras y coordinadoras del proyecto también, Rita Cantó y Michi Robles, no están hoy con nosotras por motivos de trabajo y por eso tenemos hoy aquí a las otras dos compañeras para apoyarnos. Y también tenemos, por supuesto, a las estudiantes que nos están apoyando con toda la gestión, a Mayanín Cazares, tenemos también a Astrid Chul, tenemos también a Monse y tenemos, por supuesto, también a Noemí García. Bueno,
Voy a comenzar mencionando algo que suelo comentar en algunas ocasiones que tienen que ver con el tipo de práctica filosófica que estamos tratando de desarrollar en este espacio. Una práctica filosófica que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver con una filosofía que sea capaz de ir más allá de la academia, que sea capaz de sortear los muros de la academia. Y en este sentido, una filosofía capaz de involucrarse con la sociedad, capaz de interrogarla y capaz también de acompañarla en sus procesos sociales. Una filosofía también que la entendemos como un ejercicio inmanente del pensamiento, es decir, que trata de no situarse por fuera de los procesos vitales, que trata de no colocarse de manera externa a los procesos vitales, sino que sabe que surge en ellos y que, por tanto, también es capaz de acompañarlos. Y una filosofía también como apuesta por pensar nuestro presente, comprometida tanto con su análisis como con su transformación. Foucault decía que la teoría, precisamente para no acabar siendo un discurso vacío, para no acabar siendo un discurso formal, para no acabar siendo un soliloquio, tenía que ser contrastada con los hechos, tenía que pasar una especie de prueba de la realidad. Esto no significa que la filosofía se deba confundir con los hechos simplemente, pero sí significa que tiene que dialogar con ellos. Dialogar con los hechos como esa prueba de la realidad que nos exige una filosofía que es capaz de diagnosticar nuestro presente. Defendemos, por tanto, un ejercicio de la filosofía viva, comprometida, que nos parece además fundamental frente al creciente vaciamiento del pensamiento propio de la razón neoliberal. Es decir, este ejercicio de una filosofía distinta creo que adquiere un significado también especial, un significado muy importante en el contexto que estamos viviendo hoy de intensificación, si queréis, de esa racionalidad neoliberal. En otras ocasiones he puesto algunas imágenes sobre la mesa, ¿verdad?, para comenzar. Hoy voy a poner una imagen un poquito distinta a las de la última sesión y en esta ocasión, por supuesto, es la imagen de las movilizaciones que tuvieron lugar a partir de las agresiones de los porros en la UNAM, las movilizaciones de estudiantes. ¿Por qué traigo esta imagen? Pues la traigo porque a partir de esas movilizaciones contra la violencia generalizada, muchas estudiantes lograron que esa violencia generalizada se entendiese también como una como la necesidad de contestar a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, el feminicidio, el acoso, y que en realidad tiene, digamos, por detrás toda una impugnación del orden heteropatriarcal. Eso que hemos estado viviendo desde esas movilizaciones estudiantiles y que luego volvimos a revivir en manifestaciones espectaculares al calor del 28 de septiembre, ¿verdad?, de las movilizaciones a favor del derecho al aborto que se dieron en buena parte del mundo, son ejemplos también de este momento que estamos viviendo de extensión del feminismo. En esas manifestaciones, sobre todo en la del aborto, hay un júbilo, hay una manera de estar juntas muy especial y hay también un deseo, una heterogeneidad que nos invita a pensar de qué están hechas esas movilizaciones. Yo creo que a partir de estas imágenes podemos plantearnos una pregunta, un interrogante, que es justamente qué nos están enseñando estas movilizaciones donde el cuerpo y la palabra no están separadas, sino que van juntas. El cuerpo y la palabra van juntas y donde la vulnerabilidad se traduce en fortaleza. ¿Cómo se hace para que estemos hablando de feminicidios, para que estemos hablando de miedo, para que estemos hablando de acoso y eso se traduzca en fortaleza? Quizá ahí tenemos mucho que aprender. Bueno, dicho esto y con esta imagen de fondo, nos quedamos con esta imagen como telón, las hipótesis que venimos trabajando. La primera, que ya la habéis escuchado en algunas ocasiones, pero que, bueno, las tenemos que volver a repetir, ¿verdad? La primera tiene que ver con este diagnóstico que estamos haciendo en este proyecto, que es el diagnóstico de habitar una crisis civilizatoria. Y que esto de la crisis civilizatoria significa, en primer lugar, que es una crisis que no es pasajera, es una crisis que no es accidental, sino que es una crisis que es inherente, podemos decir, al propio capitalismo. ¿Por qué es inherente? Porque aquí se produce un choque, una contradicción entre la lógica de acumulación capitalista, por una parte, y por otra parte, la lógica de sostenibilidad de la vida. Aquí es donde aparece un sistema, donde se nos muestra un sistema que está siendo absolutamente insostenible y que, como dice una compañera economista, Amaya Pérez Orozco, es un sistema que directamente ataca a la vida. Estamos asistiendo a una intensificación, podemos decir, del conflicto entre el capital y la vida. Y decíamos también que, además, esta crisis tiene
diferentes caras, ¿verdad? Es una crisis que es económica, pero que se entrelaza con otras crisis. Se entrelaza con la crisis ecológica, se entrelaza también con una crisis de salud de esos cuerpos exhaustos, ¿verdad?, que tratan de vivir en este sistema que en realidad es insostenible. Se trata también de una crisis de cuidados, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, una crisis que aparece cuando las mujeres deciden no ser las únicas responsables en las tareas de cuidado de la vida. ¿Quién va a cuidar la vida entonces, una vez que las mujeres están diciendo no queremos ser las únicas en hacer esto? Y es una crisis también de sentido, decíamos, de los mismos fundamentos de nuestro mundo. Una crisis de la misma noción de sujeto, de qué se entiende por ser humano. Una crisis también de las categorías de comunidad, de nación, de familia, etcétera, que son categorías que están siendo redefinidas. Entonces, entendemos esta crisis desde esta perspectiva multidimensional con diferentes facetas, ¿vale? Crisis civilizatoria, por tanto, que es inherente al capitalismo en la medida en que hay ese conflicto entre el capital y vida, y crisis también multidimensional. Esa es nuestra primera hipótesis. Segunda hipótesis. Decíamos, estamos asistiendo a una redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida. ¿Esto por qué? Esta redefinición contrainsurgente del concepto de vida. Porque cuando la guerra y la violencia ya no son una excepción, sino que la guerra y la violencia se convierten en norma, entonces, para que esa nueva norma pueda mantenerse, lo que ocurre es que la vida acaba convirtiéndose y es significada como una vida desechable, como una vida que no importa. La vida adquiere el significado de una vida, como digo, desechable. La vida aquí aparece como, en lugar de como afecto, como desafecto, o como un afecto que está siempre a disposición del propio capital. En este sentido, decíamos que si estamos asistiendo a esta redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida, entonces tenemos que preguntarnos cómo hacer para que la vida vuelva a importar, cómo hacer para volver a afectarnos y cómo hacer incluso para volver a soportar afectarnos, cómo volver a componer un mundo de afectos en lugar de un mundo de desafectos o de afectos dirigidos por el capital. La tercera hipótesis, y aquí retomamos algunas de las aportaciones de nuestras últimas invitadas, ¿verdad?, de Raquel Gutiérrez y de Mina Lorena Navarro. Podemos decir que esta redefinición del concepto de vida no se da solamente del lado del poder, sino también encontramos toda una serie de prácticas, de experiencias, de maneras de mirar que están disputando también esa noción de vida. Podemos decir que la están disputando por abajo y que en esta disputa, en estas luchas que se están dando, estas luchas están principalmente protagonizadas por mujeres. Podemos decir entonces que nuestro tiempo está caracterizado por la paradoja. Podemos decir que habitamos el tiempo de la paradoja. ¿Qué significa este tiempo de la paradoja? Significa que al mismo tiempo que vamos ganando, vamos perdiendo. Al mismo tiempo que vivimos esa ofensiva, esa contrainsurgencia que trata de definir el concepto de vida desde esa desafección, al mismo tiempo vivimos esos protagonismos de mujeres y esas otras luchas de otros tipos que están dando lugar también a nuevos sentidos de vida. Entonces, vivimos ese momento paradójico. Nos parece importante reconocer la paradoja de nuestro tiempo, reconocerla no para quedarnos en ella, sino para poder pensar en cómo estallarla. La cuarta hipótesis, decíamos, en este escenario que estamos describiendo, es necesario recomponer el territorio de la vida común, ¿verdad? Pero decíamos, y hemos insistido en esto en bastantes ocasiones, que es importante comprender lo común sin caer en viejos idealismos. Comprender lo común no como una identidad, sino como un proceso. No como una unidad, decíamos, sino como un conjunto de diferencias, como un haz de diferencias. No como un todo, sino como algo que está inacabado. No como la suma de identidades preconstituidas, sino más bien como el espacio donde se va formando también la propia subjetividad. No como una sustancia, sino como una práctica. No como el lugar donde las entidades, decíamos, se comunican de manera autotransparente, sino más bien como un lugar de singularidades, de antagonismos y también, si queréis, de soledades. Es decir, es un concepto de comunidad no puro, no ideal, no esencial. Aquí me parece que los protagonismos de las mujeres están ensayando ya, si queréis, estas otras formas de lo común. Están ensayando estas otras formas de estar juntas. ¿Por qué? Porque en muchas de las prácticas, como nos contaban Raquel y Mina, se reconoce justamente la interdependencia y se ensayan formas originales de articular las diferencias. Este problema de cómo pensar las diferencias no ya desde la unidad, sino pensar las diferencias articuladas en una nueva manera de estar juntas, que es a lo que tratamos de llamarlo común, es el problema que decía Raquel,
que es el problema filosófico también que tenemos por delante. Bueno, pues ahí tenemos que ver si se están ensayando ya estas otras formas de hacerlo común. Quinta hipótesis. Aquí decíamos también, concordamos que los feminismos no pueden restringirse a una única versión del feminismo, ni el liberal ni el académico. Creo que cuando hacemos eso y cuando pensamos o analizamos como si hubiese un feminismo, que es el, por ejemplo, el feminismo liberal, lo que hacemos es conceder el hecho de que haya prácticas que de algún modo quedan relegadas e invisibilizadas. Siempre en la historia de los feminismos han existido otras prácticas, feminismos autónomos, feminismos radicales, transfeminismos, feminismos populares, si queréis, feminismos comunitarios, luchas de mujeres que aunque no se dicen feministas, pero que están ahí, y creo que reconocer esta manera de ser de los feminismos como una práctica política múltiple es lo que nos permite hacer alianzas abiertas con otras luchas, como por ejemplo todas las mujeres que están luchando en contra del despojo en los territorios, como por ejemplo las mujeres que están buscando a sus hijas e hijos, ¿verdad? O también como las propias trabajadoras sexuales organizadas en Tepito. Todos estos procesos de construcción de luchas son importantes que podamos verlas. Si las vemos cuando ampliamos nuestra mirada, cuando no concedemos el feminismo a un único feminismo y cuando lo pensamos como una práctica política múltiple. Cuando hacemos esto aparecen los márgenes de otros feminismos y aparece la posibilidad también de ampliar nuestro propio pensamiento. Y la última hipótesis, y con esto ya me callo, la última hipótesis es que nos parecía también que la extensión del feminismo a la que estamos asistiendo no surge exactamente como una contestación con un discurso coherente, ideológico, bien formado, etcétera, sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la experiencia, para la que no siempre hay palabras, de la profunda relación que hemos descubierto entre violencia, heteropatriarcado y capitalismo. En filosofía hay un concepto, ¿verdad?, que muchas conocéis, que es el concepto de falogocentrismo. Este concepto donde se evidencian los vínculos que existen entre la razón y el significante falo, el significante de lo masculino, digamos que de algún modo es como si en nuestro mundo esos fundamentos centrados en el falogocentrismo se hubiesen abierto y hubiesen empezado a ser impugnados. Eso es quizá lo que está sucediendo, pero como digo, sucede de una manera no muchas veces no discursiva, muchas veces no completamente articulada, sino que tiene más que ver con la forma de un grito, de una expresión, de un deseo de estar juntas, de un deseo de hacer y de comenzar un proceso que está recién construyéndose. En este proceso vemos muchos hartazgos juntos, ¿verdad? Vemos el hartazgo de las mujeres que viven en la periferia, ¿verdad?, en el Estado de México y arriesgan todos los días su vida, literalmente. Vemos también el hartazgo de que los trabajos feminizados sean los trabajos más invisibles, todo el trabajo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, el hartazgo de que las multinacionales como las mineras despojen y contaminen los territorios de vida. El hartazgo también de que no haya un reparto justo de las tareas de sostenimiento de la vida, de las tareas del trabajo doméstico y de las tareas del cuidado, y de que los varones deban confirmar permanentemente su poder a través de la violencia. Todo eso, y que podíamos seguir haciendo la lista, es, como digo, un conjunto de hartazgos, de malestares que se están revolviendo bajo un grito común. Bueno, hay esta impugnación al orden general establecido y necesitamos seguir tirando de los hilos. Y para eso tenemos hoy con nosotras a Francesca Gargallo. Antes de eso, Andrea os va a contar estas líneas que decíamos de la última sesión. Sí. Y bueno, aprovechando esta cuestión del hilo para seguir tirando desde ahí, creo que lo que vengo a compartirles es justo esto, lo que sucedió aquí, lo que conversamos todas la sesión pasada, y entonces voy a compartir un hilo común en el cual están presentes, pero no explícitas, cuatro voces, la voz de Silvia López Gil, la voz de Mitzi Robles, la voz de Mina Lorena Navarro y la voz de Raquel Gutiérrez. Entonces, las palabras que voy a leer no son mías, diría yo más bien que mi labor fue parecida a la de una radioescucha, ¿no?, que está escuchando ahí algo con mucha atención. También mi labor tiene que ver con hacer un collage de palabras, ¿verdad?, con cortar y pegar. Y bueno, con una labor de edición, ¿verdad? Yo decidí el orden en el que estoy presentando este hilo común, que toma cuerpo desde los territorios de las prácticas narrativas, que son maneras de trabajar con personas. Y entonces comienzo.
esta filosofía viva, comprometida, que estamos creando aquí. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están aquí? Venimos de los estudios de género, de la escultura, de la esmeralda, de la filosofía, de la abogacía, de la defensa de los derechos humanos, de las políticas públicas, del trabajo con colectivos y género. Estamos aquí porque queremos profundizar en el tema, porque queremos seguir dialogando, porque esto es lo que nos aqueja, porque nos apasionan estos temas, porque estos temas nos competen. Así, venimos de espacios e intereses diversos. Encontramos el pretexto en una imagen, en las imágenes. Desgraciadamente, en las imágenes de la guerra contra las mujeres. Una joven violada a plena luz del día en la Ciudad de México. Un Uber desviado hacia Nesa con una mujer que pide ayuda para salir. La desaparición sistemática de las mujeres, pero también sus madres buscándolas sistemáticamente. Movilizaciones de estudiantes, y no solo de estudiantes, contra la violencia generalizada. No hay tiempo para el miedo. No queremos dejar que la realidad sea capturada por la lógica del poder de la violencia. ¿Qué significa esto? ¿Hay otros tiempos posibles? ¿Otras formas de ser, estar? ¿Es posible conectarnos de otro modo? La crisis que habitamos es estructural y compleja, inherente al capitalismo, con una crisis ecológica, económica, de salud, en los cuidados, una crisis de sentido de los fundamentos de nuestro mundo, vidas desechables y cuerpos exhaustos por esta lógica contraria al sostenimiento de la vida. ¿Cómo hacer para que la vida importe de nuevo? ¿Cómo hacer para volver a afectarnos? Recompongamos el territorio de lo común. Lo común como proceso, como haz de diferencias, como algo inacabado, como el espacio de creación de subjetividades. Lo común como una práctica, como una inmanencia. También como el lugar problemático de singularidades, soledades y antagonismos. Otro modo de conectarnos. Ahí hay una fuerza. Mina Lorena Navarro lo nombra comunidad de trabajo, pensamiento colectivo. Ella problematiza el paradigma antropocéntrico y nos conmina a cuestionar las estructuras dicotómicas que distancian a los seres humanos de la naturaleza. Para Mina, el diálogo de los feminismos con la ecología política, que es el lugar desde el que ella habla, resulta fundamental para entender y hacer frente al contexto violento que vivimos, particularmente en términos de despojo y expropiación producidos por las lógicas extractivistas del capital. Mina nos comparte. ¿Desde dónde estamos pensando? Pensamos desde una comunidad de trabajo que construye pensamiento colectivo, una comunidad en diálogo. Desde la ecología política nos ponemos a reflexionar acerca de nuestro lugar en el mundo, yendo más allá de lo humano, hacia el tejido de la vida, atendiendo a la naturaleza misma. ¿Cómo situarnos como parte de ese tejido? ¿Cómo gestionar nuestras diferencias? Así, recordamos esta trama, donde se conectan múltiples especies, incluida la nuestra. Desde los feminismos, observamos los vínculos y las conexiones que hacen posible sacar la vida adelante, con otros y con otras especies compañeras. Visibilizamos el trabajo reproductivo, aquel que ha sido negado, despreciado, no tomado en cuenta. No tomado en cuenta por el capitalismo, por el patriarcado, la colonización. Desde los feminismos, echamos luz sobre esos otros trabajos que sostienen la vida. Desde ambos lugares, reconocemos hoy lo que se nos expropia. Hoy hay que defender la vida. Nos despojan más allá de lo material. Nos despojan de la posibilidad de ver vidas distintas. Nos despojan de nuestros cuerpos, también de nuestros ríos. Nos despojan de nuestro lago. Estas luchas en defensa de la vida, de mujeres, estas luchas en las ciudades contra los proyectos de urbanización, estas luchas en defensa de los territorios, son todas luchas por lo común. Colaboran con reapropiarnos de aquello que se requiere para sostener la vida.
una reflexión sobre la potencia de la imagen de las luchas renovadas de las mujeres en América Latina es el marco de continuidad que Raquel Gutiérrez nos regaló para seguir discutiendo nuestro presente. Un tiempo presente que implica actualización de nuestras resistencias frente a situaciones emergentes, para las que por momentos parece no alcanzarnos la comprensión. Raquel nos ha dejado pistas fundamentales que podemos ir tejiendo en este seminario para comprender la dimensión que cobra esta articulación que estamos teniendo en diferentes espacios, de manera simultánea. Articulación que, como nos dijo ella, es relevante para entender lo que pasa ahora, lo que nos pasa. Y Raquel nos dice: América Latina, alternativas en las movilizaciones sociales. Renovación. La renovación como algo que alumbra, que se muestra como novedad. Nuestro hilo analítico son las luchas de las mujeres contra todas las violencias machistas. Primer torrente, las luchas en defensa de la vida. Ahí, las voces autorizadas siguen siendo las masculinas. Sin embargo, en momentos de enorme peligro, cuando aquellos que luchan están al borde de la muerte, son ellas quienes ponen el cuerpo, ellas que irrumpen, que dislocan lo que estaba sucediendo. América Latina y su epidemia de violencia, sus mujeres muertas. Hoy, las que estamos vivas, alzamos nuestras voces en la calle. Hay una presencia masiva en las luchas colectivas, segundo torrente. Politizamos el duelo, nos encontramos desde el enojo, ahí, en la multiplicidad, convergemos. México, 24 de abril, recuperando nuestra capacidad para intervenir el espacio público. Mujeres trans, lesbianas, travestis, podemos caber y estar presentes, tendiendo puentes no exentos de tensión. Acosos sexuales, violencias en universidades públicas y privadas, los muros de la vergüenza que las autoridades quieren borrar. Tensión volcánica, luchas que renuevan múltiples formas, que impugnan el orden existente de manera multitudinaria. Libres y fuertes, feministas siempre. Encontrando maneras de estar juntas, erosionando diferencias, eludiendo las dicotomías y la competencia. Mujeres que devienen feministas variadas. La disposición a no desagregarnos, a sumarnos. 8 de marzo, paro internacional. 25 millones de personas movilizadas simultáneamente, a escala global, en cada lugar de manera situada, simbrando la estructura social local. Deviniendo feministas de manera variada, nos presentamos con demandas, pero también nos presentamos con rechazo. Queremos todo, la despenalización del aborto, furia eufórica. Renovamos la tradición de la lucha, paramos. Inscribir, manipular, cambiar aquello que se nos niega. Habilitando formas políticas que no están libres de ambigüedad, que también tienen la capacidad para innovar de manera colectiva, generalizada y rápida. Luchas renovadas que generan conocimiento, novedad filosófica, novedad política, novedad histórica. Un movimiento molecular y múltiple que genera acontecimientos en medio de esta guerra, en medio de la guerra que vivimos en México. Una nueva interseccionalidad que sigue trenzando el propio acuerpamiento. Esta es la fuerza que sentimos. Vulnerabilidad que se traduce en fortaleza. ¿Qué aprendemos en estas nuevas movilizaciones? Bueno, buenas tardes. Pues yo tengo ahora sí el gusto, el placer de presentarles a Francesca Gargalo. Bueno, ella es una escritora feminista, historiadora de las ideas. Su trabajo se ubica siempre desde la diferencia históricamente oprimida, la de la mujer, la de la indígena, la de la campesina, la de la latinoamericana. Desde 1980 ha sido parte de los movimientos feministas mexicano y latinoamericano, desde los que trabaja con colectivos feministas autónomos de mujeres indígenas y populares, de disidencias sexuales y derechos humanos. Ha publicado novela, poesía, cuento y ensayo. Algunas de sus obras fundamentales para comprender los feminismos latinoamericanos son Tan derechas y tan humanas,
Manual Ético de los Derechos de las Mujeres, Ideas Feministas Latinoamericanas y Feminismos desde Abby Ayala, Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos en Nuestra América Latina. Y bueno, cedo la palabra a Francesca, no sin antes subrayar la importancia que tiene poder contar con ella en este seminario, sobre todo para lo que Silvia nos llama, nos subraya como formas originales de articular diferencias, ¿no? Bueno, entonces le cedo la palabra a Francesca. Hola, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí con personas muy bien conocidas, ¿verdad?, con las que hemos compartido caminos también de estudios, de activismo, por décadas en algunas ocasiones. Así que estoy muy contenta y además estoy muy contenta de estar con una filósofa como Silvia, que viene de otro camino de acercamiento a la filosofía del que yo tuve desde una universidad bastante conservadora, como era la Universidad de Roma, de donde salí hace ya 40 años. Me parece sumamente importante decirle que hoy en la mañana estaba en el examen de tesis doctoral de Amandine Fulcherón, que es una colega que después de 14 años de trabajo activista decidió como sistematizar la propia experiencia, por lo tanto regresar de alguna manera al significado real del estudio feminista. Es decir, es porque soy una activista que quiero sistematizar lo que hago con otras y no porque voy a aprender qué es el sistema de género en un aula, ¿sí? Y Amandine, quien ha acompañado movimientos de mujeres Chuj, Mam y Kekchi después de la guerra civil guatemalteca, que ha provocado no solo genocidios, como sabemos, bueno, Guatemala, creo que en México hemos llegado al número de asesinatos de Guatemala, pero de todas formas hasta este momento, antes de los últimos 18 años en México, los últimos 12 en particular, el país donde se había hecho una masacre sistemática de la población era Guatemala, ¿no? Y en Guatemala obviamente se dieron esas formas de asesinato de la población a través de la violencia sistemática contra las mujeres, que voy a decir una de las mayores banalidades que siempre se olvidan: somos el 50% de la población mundial, por lo tanto somos el 50% de cualquier pueblo. No hay pueblo sin mujeres, no existe, no existe, no los hay. Eso es una de las cosas que se nos olvida siempre. Hasta nuestro lenguaje dice, los italianos, los mexicanos, ¿quién demonios son? ¿No? ¿Quiénes son? Váyanse a cualquier museo de antropología gráficamente, ¿no? La evolución del hombre. Y ven a una serie de monitos que se van enderezando, todo con la piernita bien cruzada, ya saben, para que no se vea aquello. Y dice, pues eso, quién sabe, ¿a qué idiota se le ocurrió eso? Bueno, ese idiota es alguien informado por el sistema patriarcal. No sé si es una mujer o un hombre, pero es alguien que no ha puesto en crisis la transmisión del conocimiento patriarcal. Bueno, entonces, hoy mientras estaba escuchando a Amandine hablar de las formas con que las mujeres exigimos una justicia que no es la justicia de un sistema legal que nos niega, que niega hasta que la violación sea un crimen, ¿no? Bueno, pues es lo que hacen los hombres. Sí, lo que hacen los hombres es un crimen.
Ah, no, pues es que sucede en cualquier lado, ¿no? Y la manada en Pamplona y no sé qué cosa. Pues no, es un crimen. Y como crimen debe dar vergüenza al criminal, no a la víctima. Y en cambio tenemos un sistema entero que hace que la víctima sienta vergüenza de algo a lo que ha estado expuesto por una transformación. Bueno, hoy, antes de iniciar su presentación, que ojalá lleguemos a conocer todas, porque realmente es un trabajo espléndido, ella nos dijo algo. Hoy es el onceavo día del mes en los calendarios mayas, y, o sea, es un día aj, y los días aj son los días de la energía de las mujeres. Así que bienvenidas a este día aj. Ojalá entre todas le demos mucha energía a nuestro pensamiento. Y agradezco enormemente a Silvia haberme movido mi fecha de una manera absurda, porque tuvimos que mover la fecha porque en Honduras me movieron la fecha de ir y a la mera hora me lo cancelaron. El por qué en Honduras se cancelan las visitas de las profesoras internacionales es una buena pregunta, sobre todo porque mi taller iba a coincidir con el inicio del juicio contra los asesinos y, ¿cómo puede decir?, los mandantes ideológicos del asesinato de Berta Cáceres. Como saben, seguramente el juicio fue suspendido a petición de la familia de Berta, porque no había garantías de un mínimo de legalidad en ello. Bueno, ahí, ese día me cancelaron el curso, hubiera podido venir el 26 de septiembre, pero no lo sabíamos. Perdonen y muchísimas gracias por estos esfuerzos de cambiarme el lugar. A mí me pareció muy interesante escuchar hoy lo que yo había interpretado, habitar una crisis civilizatoria, yo la interpretaba como un diagnóstico de nuestro presente. Es decir, ¿qué podemos decir que nos está pasando en términos de múltiples realidades? Pero donde la más evidente, también porque es la más evidenciada y porque hay falsos discursos de liberación que nos llevan a pensar solo eso, que es la realidad de la violencia. La violencia es real, nadie la está negando, pero la violencia es también el coto donde nos han encerrado para que no podamos pensar alternativas. Por eso yo creo que es sumamente importante que estemos hoy reunidas aquí, porque lo que estamos intentando pensar entre todas es qué otra cosa hay en nuestro presente que no sean las violencias que son todas violencias contra la vida, son todas violencias de explotación, con toda la carga material de la palabra explotación, explotación de nuestra fuerza de trabajo. La jornada de 8 horas ha pasado a un pasado sin haber perdido su vigencia de ley. La mayor parte de las jóvenes, y muchas aquí son estudiantes, saben que para poder tener un primer trabajo deben someterse a la ley no dicha que aceptarán trabajar lo que la patronal diga. Y la patronal puede ser maldita. Bueno, casi siempre lo es, aunque parezca buena onda. Eso es lo peligroso. Y esta es una primera forma de explotación. Explotación de nuestro saber. Segunda forma terrible de explotación, porque
nos han hecho creer que cuanto más nos especialicemos, más posibilidades tendremos de trabajar. La explotación de la especialización es la forma más sutil de la violencia ideológica, porque la extrema especialización no nos permite hacer nada. Nada en términos políticos, ¿no? Imagínense a qué se ha reducido, los políticos de la Comunidad Europea, ¿no? Que ahora piensan en términos no sé qué, no sé cuánto, y no pueden hacer referencia a posiciones éticas, a posiciones históricas y a posiciones del valor del trabajo, por ejemplo, frente a la crisis migratoria, ¿no? Entonces, hace una semana festejaban que se ha reducido el número de migrantes que llegan a las costas europeas. Por supuesto, porque se ha incrementado el número de muertos en el mar. Pero ese uno más uno no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están tan especializados en pensar que empiezan a tener que resolver un problema desde el día que alguien pisa territorio, que no pueden ver todo lo que significa el hecho que enteras poblaciones migren. Miren, para mí la migración es un tema sumamente importante, porque yo soy una migrante, ¿sí? Y B, porque soy una historiadora. C, porque soy una historiadora que toda la vida, soy una filósofa de la historia. Sí, yo estudié historia en Roma. Y en Roma en ese entonces no había una carrera en historia, aunque no se lo crean. Entonces la Sapienza, la Universidad de Roma, en ese entonces había solo una. Bueno, las otras eran del Vaticano y no cuentan. La Universidad de Roma era no tenía historia. Entonces, para estudiar historia, o la estudiabas desde filosofía o la estudiabas desde letra. Y yo decidí estudiarla desde filosofía porque quería desafiar el poder de los machos. Filosofía estaba en un tercer piso de un edificio que tenía abajo. Miren si la distribución geográfica de las cosas no es interesante. Abajo, 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 casi el subsuelo, tenía cosas como etnología, geografía, antropología cultural. Después venían los dos pisos de letras. Y los dos pisos de letras eran pisos femeninos. Y después venía el Olimpo. Ahí. Yo era una pobre colonizada por el pensamiento masculino y quería llegar al Olimpo, ¿no? Además soy de Siracusa, ciudad dedicada a Atenea, que era insoportable. Yo siempre dije que Siracusa era de Demeter, pero eso es que me cae mejor. ¿A poco no le caen bien o mal las diosas? ¿O creen que todas las diosas son iguales? Por favor, no, ¿eh? Hay diosas antipatiquísimas, como Antenea. Entonces, bueno, la cosa era que yo quería estar en el Olimpo. Y en el Olimpo estudiaban los filósofos. Porque éramos 320, de lo cual 20 eran mujeres. La única mujer que daba clase era Ida Magli, una importantísima estudiosa, la primera feminista que hubo en esa facultad, y a Ida Magli jamás le dieron una cátedra. La cátedra en Italia se equivale a lo que aquí llamaríamos una plaza de tiempo completo, jamás se la dieron. Ella siempre sobrevivió de ser maestra en la prepa y tener una clase en la universidad. ¿Sí? Prácticamente gratuita. Todas las que son pobresoras de resignatura aquí lo saben, ¿verdad? Entonces, creo que esto es bastante interesante porque cuando empecé a estudiar historia desde filosofía, obviamente tuve que hacer una tesis en filosofía de la historia.
En Italia había una larga tradición hegeliana sobre la historia que Damiani intentaba poner en crisis y que tenía dos corrientes, una corriente de derecha, liberal, corrochana, y una corriente de izquierda de corte gramsciano. Pero ambos tenían finalmente en consideración algo que hoy creo no existe, la idea de la existencia de una cultura nacional. Como dice una queridísima lingüista mije, Yasnaya Elena Aguilar Gil, a lo mejor es tu prima, que es realmente una de las pensadoras más brillantes de México, Yasnaya dice, no es posible que habiendo 4.000 naciones en el mundo, haya 230 estados nacionales. ¿Sí? Hay un problema numérico no resuelto ahí. Es decir, todas las naciones que no son recogidas por un estado tienen su propia cultura, tienen su propia lengua, que es negada del estado, que es inferiorizada a través de un juego numérico, de decir que se es siempre menos, y finalmente es negada cuando se habla de estado nacional. Un estado que tiene varias naciones no puede ser un estado nacional. Gramsci y Croce creían en el estado nacional y nosotros que estudiamos filosofía de la historia hace 40 años no teníamos la capacidad porque estábamos absolutamente inmersa en esta falsa diatriba entre dos corrientes del mismo pensamiento, ¿sí? De considerar que eso era falso. ¿Quién nos lo puso en crisis? El feminismo, que por supuesto en la década de 1970 era un feminismo que, si bien reivindicaba la diferencia de las mujeres entre sí, porque éramos marxistas la mayoría de las feministas de esa época, y no podíamos no tomar en consideración la diferencia de clase, entre mujeres, no era al mismo tiempo sino un feminismo eurocéntrico, por lo tanto no podía entender las otras diferencias que son las diferencias que vienen de la ubicación geográfica de las nacionalidades que piensan su propio sistema de género. Si hay miles de culturas, hay miles de sistemas de género, porque los géneros son relaciones culturales de jerarquía entre aquellos que se considera más importante y menos importante, y tenemos una tendencia mundial a considerar más tendencia, porque no es absoluta, a considerar más importante la mitad, la casi mitad masculina de la humanidad. Y digo casi mitad porque los grandes y las grandes olvidadas en la diferenciación entre lo masculino y lo femenino son las intersexuales, que dependiendo de quién los analiza, biólogas, médicas, antropólogas culturales, etcétera, etcétera, van de unos 5 aspectos de intersexualidad a 17. Y que también depende de cómo las analizamos, van de alguien que toma en consideración solo una especie de hermafroditismo total, que sí, sucede una vez en un millón de personas, a otras biólogas que hablan, en cambio, de que hay 17 personas cada 100 que tiene algún elemento de intersexualidad. No estoy hablando de transexualidad. Estoy diciendo que en términos biológicos tenemos características que la cultura definida como propia de un sexo, y que en realidad están en muchas más personas que las definidas de un solo sexo a través además de sus genitales externos casi siempre. Entonces,
era súper interesante cómo no éramos todavía capaces de una lectura de la diferencia tan ampliada que después será aumentada por la presencia de feminismos que ponían en entredichos determinismos culturales, ¿no? Por ejemplo, yo como siciliana debía participar prácticamente de una sociedad atrasada frente a Milán, mangos, sí, feos que son además, nosotros somos bellísimos. La sal de la tierra, como todos los isleños. Todos los isleños nos creemos la sal de la tierra, ¿sí, no? Pregunten a cualquier habitante de un escollo. ¿Verdad? ¿Tú también eres isleña? No. ¡Las isleñas! ¿De qué isla eres? Claro, ahí estamos, así las isleñas somos la sal de la tierra, o por lo menos nos lo creemos, nadie más nos lo reconoce, eso es muy importante. Creo que es muy importante cómo desde geografías distintas y expresiones culturales distintas, nuestra apelo, nuestra intuición, nuestra realidad material de la existencia de diferencia entre mujeres se fue ampliando. En estos 40 años, yo cada vez encuentro más aportes diferentes a los feminismos. Por lo tanto, el sistema intenta reconducirnos a un único ámbito a través de decir que nos debemos especializar tanto que no podemos reconocer las diferencias y nos debemos concentrar sobre en aquello que es tan urgente de resolver que nos cancela lo que es importante de reflexionar juntas. Y esta urgencia es la urgencia de la violencia. Por supuesto, creo que esto es parte de lo que tú nos decías, este primer punto, esta primera hipótesis del por qué nos reunimos para reconocer que habitamos una crisis civilizatoria. Y me encanta que hables de crisis civilizatoria, porque el término crisis civilizatoria en el feminismo latinoamericano lo introdujo una mujer que fue una de las participantes de el movimiento feminista antidictatorial en América Latina, que es la Pizano, Margarita Pizano. Es decir, la primera feminista que habló de crisis civilizatoria en América Latina, por lo menos, no sé si en el resto del mundo, pero en América Latina fue una de las dos chilenas que terminó afirmando democracia en las calles, estaban en la dictadura pinochetista, democracia en la casa y democracia en la cama. No podemos nos evitar pensar el aspecto íntimo, este aspecto heteropatriarcal formativo de nuestras conductas, también cuando somos lesbianas, de las formas de construcción de relaciones exclusivas y excluyentes, ¿no? Las relaciones de parejas como estas cárceles de la vida en las que no podemos construir otras formas afectivas. Bueno, sí, podemos hacerlo cuando buscamos que la democratización en esos años de la vida pasara de lo íntimo a lo privado, a lo político. Habitar una crisis civilizatoria es algo que hace 30 años hubiera dicho Margarita, y creo que es muy importante reconocerlo, porque con Margarita en 1987 y aquí en la Ciudad de México hicimos un taller para pensar los derechos humanos de las mujeres, y la primera cosa que dijimos es:
todos los derechos humanos se leen en los cuerpos. Tanto los derechos humanos, ¿cuándo son respetados? ¿Cuándo son activos? ¿Cuándo son presentes? Bueno, los hombros sólidos, un cuerpo bien alimentado, una sensación de libertad de movimiento, porque no tienes miedo a que te asalten y te violen y te maten. Pues tienes una expresión corporal donde se leen tus derechos humanos, así como los derechos humanos violentados, ¿no? En el cuerpo leemos la tortura, en el cuerpo leemos el hambre, que es una de las mayores violencias contra los derechos humanos de las personas, y en el cuerpo, obviamente, leemos la desaparición, que es un delito particularmente grave, porque al hacer desaparecer el cuerpo, pretende hacer desaparecer también el crimen, porque no se le puede definir y identificar, de manera que también queda siempre en duda sobre el mandante, quién lo realizó, etcétera, etcétera. Bueno, y recuerdo que en esa ocasión estábamos varias feministas y mujeres que todavía no se definían feministas, pero mujeres que en ese entonces ya tenían una visibilidad muy clara. Por ejemplo, con nosotras estaba Rigoberta Menchú, que después fue premio Nobel de la Paz y que después se convirtió en una funcionaria no feminista que participa de la crisis civilizatoria como uno de sus agentes activos. Y sin embargo, Rigoberta venía de una historia compartida con mujeres y hombres del pueblo maya quiché, que era una historia de genocidio y una historia personal de dolores enormes. O sea, su padre lo quemaron vivo, no es broma, ¿sí? Entonces, cuando ella trabajaba con nosotras, bueno, que trabajaba conmigo, ¿no? Una niña bien que venía de Roma y que, bueno, sí, estudiaba y trabajaba, pero como cientos de miles, ¿no? O sea, y de repente estar dialogando con ella para mí fue un aprendizaje impresionante de el valor de la justicia, ¿no? Cuando una de las primeras cosas que nos dijimos es, no se puede hacer una jerarquía de los valores humanos. Como feministas no podemos. No podemos hacer una jerarquía. En el momento que un derecho humano es violado, usamos la palabra violación, porque bueno, finalmente también la violación sexual es la primera de las violaciones al derecho a la integridad de las personas, y está en riesgo la mitad de la población mundial, ¿sí? O casi la mitad. Así como los hombres son casi la mitad, las mujeres somos casi la mitad. Esto es, creo, muy, muy importante. El por qué cuando hablamos de violación de los derechos humanos usamos la misma palabra que para definir la violación sexual. Porque es la primera violación al derecho a la integridad de las personas. Entonces, bueno, cuando empezamos a decir, ahí donde se viola un derecho humano, la totalidad del sistema de justicia está puesta en entredicho. Pero bueno, además de estar viviendo en una situación de explotación laboral hoy, ¿sí? Que no es nueva, pero que hoy es evidente, entre otra cosa porque si nos detenemos a pensarlo, la podemos visualizar. Hay también una, y esta explotación laboral es una violación a los derechos humanos, porque los derechos en el trabajo son derechos humanos, son derechos de la así llamada segunda generación, iniciada con la Revolución Mexicana, de la cual nadie quiere oír hablar hoy en México, ¿verdad? Entre otra cosa, porque da miedo.
da miedo porque se puede repetir. Porque se puede repetir de una forma alternativa a la que fue, no es necesario que volvamos a ser Dolores Jiménez y Muro, ¿no? Para hablar de una de las figuras importantes de esa revolución. Podemos ser de otra manera. La otra explotación muy fuerte que tiene que ver con la crisis civilizatoria, entendida como una crisis de no justicia, es la explotación del medio ambiente. Esto es impresionante, apenas nos detenemos en la más fácil de las lecturas geográficas de la explotación del medio ambiente, ¿no? Váyanse a un mapa de México, busquen dónde están las concesiones mineras y descubrirán que el 90% de las concesiones mineras están en territorios considerados comunes, el problema de lo común como un problema real, material, sobre territorios comunes, ejidales y comunales, y a las poblaciones que ahí habitan no se les ha consultado. Claro, ahora estamos todas en la campaña de quiero lago, no quiero aeropuerto, pero esa es una de las terribles expoliaciones que se han dado contra las naciones que estallan el Estado mexicano, como estallan todos los demás estados. Es decir, les recomiendo, bueno, además porque lo quiero relacionar también con cómo leemos el presente y cómo actuamos de forma alternativa en el presente. Les recomiendo, a propósito de esto, ir a ver una exposición en la calle de Colima, ahí en el Museo de Arte y Ciencias, una exposición sobre qué nos deja el lago de Texcoco hoy. Vayan a verlo porque es hoy como es este lago, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué vestigio de actividades humanas inmediatas se van a abandonar, olvidar, porque se pretende continuar con la construcción de algo que no es ni siquiera funcional, pero que tiene todos los territorios a su alrededor vendido, y quien compró a 5 centavos el metro cuadro no quiere perder sus ganancias, porque son millonarias, porque va a revender ese metro en miles de pesos muy pronto. Sí, sigue adelante este terrible escenario de destrucción ambiental, de explotación extrema, explotación hasta la muerte del territorio, de comunidades agrícolas e indígenas, de muy cerca de la capital mexicana. Entonces, yo creo que ahí estamos, explotación de los cuerpos en el trabajo, explotación de la tierra en las explotaciones ecocidas, pero, y esto sería, bueno, esta relación entre sostenibilidad y capitalismo de la cual tú hablaste, y que yo creo que nos permitían, bueno, como yo había visto, tejer una relación de crítica a la construcción de nuestras subjetividades en términos de obediencia al poder y miedo a la violencia, ¿no? Es decir, hoy nos especializan a lo máximo a través de una especie de explotación del trabajo intelectual que implica, por ejemplo, que ustedes no puedan jamás terminar de estudiar. Yo, por lo menos, el día que terminé la licenciatura, me lavé las manos. ¿Ustedes no pueden?
¡Ah! ¿Ven que era más feliz yo hace 40 años? ¿Por qué? Porque se les ha impuesto de alguna manera la idea de que son personas que necesitan agregar especialización a su especialización y nunca tener tiempo de una reflexión sobre lo que no solo ustedes saben, sino lo que sabe su vecina. ¿Cómo podemos liberarnos viviéndola esta crisis civilizatoria? Yo en esto debo insistir sobre una idea fundamental para mí del reconocimiento de las diferencias. Es que estas diferencias no nos encierran en cotos, sino nos ponen a dialogar. ¿Sí? O sea, el gran aporte del feminismo y del feminismo que reconoce nuestras diferencias y que reconoce también la diferencia femenina ante el sistema patriarcal que determina ley, estado, forma de vestir, religiones y todo el resto, es que nuestras diferencias son el motivo del diálogo. No es que dialogamos a pesar de nuestras diferencias, sino que dialogamos en cuanto las reconocemos y las ponemos al servicio de las demás. ¿Sí? Yo puedo poner al servicio de las demás mi diferencia. Por supuesto que necesito hacer un grandísimo trabajo que solo puedo hacer porque las demás me ponen un límite, un grandísimo trabajo para limitar y deshacer mis privilegios. Pero tengo un montón de privilegios. Tengo un privilegio de pasaporte. Fíjense que yo no me muero en una migración. No me muero en una migración. Porque tomo un avión, porque tomo un barco legal. Porque mi pasaporte me da derecho a irme a cualquier lado del mundo. ¿Le parece hoy que eso es un privilegio secundario? Yo diría que no. Entonces, yo como lo gozo desde mi infancia, no soy capaz de reconocerla, hasta que alguien en diálogo conmigo me lo hace notar. Y en ese momento, mi trabajo, nacido de ese diálogo feminista, me impone el deber político de luchar contra el derecho de pasaporte. ¿Sí? Hay una relación entre diálogo política, diálogo REN, no especialización, que necesitamos tejer para habitar de manera contrainsurgente, como dice nuestra amiga Raquel, de manera contrainsurgente nuestra crisis civilizatoria. No nos especialicemos, hagamos red de nuestros saberes. Yo sé que aquí hay médicas, odontólogas, filósofas, bueno, pues esto era casi lógico, ¿no? Y creo que es muy importante esa red, porque nuestra vida no son desechables, no deben ser desechables y no lo son, ¿no? Cuando nos dicen, ay, es que la ética es buena voluntad, perdón, no es cierto. La ética es un constante trabajo de red y diálogo gracias a nuestras diferencias que no podemos jerarquizar. Y creo que esto es sumamente importante. La vida no es desechable, aunque una lectura fácil del presente nos dice la vida es desechable, ¿no? Cada año mueren 6.000 personas en el Mediterráneo. Cada año mueren 1.000 personas cruzando la frontera entre México y Estados Unidos porque existen Minuteman y cosas parecidas.
¿no? Además que de bandidos, delincuentes, permitidos por las estructuras estatales del lado mexicano, ¿no? Entonces, yo creo, ¿cómo nos vuelve a importar el mundo? Nos vuelve a importar el mundo cuando leemos nuestro presente como un presente que no se reduce a la construcción de nuestra subjetividad por el poder que nos impone la violencia. Y, wow, también la segunda pregunta que había leído en todas las cosas que seguí con ustedes es cuáles son algunas de las claves teóricas y prácticas para pensar la transformación de este tiempo global. Bueno, yo creo que están profundamente relacionadas mi primera pregunta con la segunda, es decir, ¿cómo tejemos? Tejemos leyéndonos y escuchándonos. Yo, gracias a las poetas que he conocido en toda América, todavía Yala, y también gracias mucho a los trabajos nuevamente de Yasnaya Aguilar, creo que debemos dejar de lado no solo la lectura tecnológica de nuestras informaciones que se transmiten rápidamente de un lugar a otro, sino también la importancia de la escritura por encima de la oralidad. Creo que una de las cosas importantísimas es la recuperación de la oralidad como una práctica de la, primero que todo como la práctica dialogal. Dialogamos hablando y hablamos de diversas maneras, ¿no? Pero además es escuchándonos que yo puedo dar una respuesta. Y mientras la lectura de alguna manera nos impone una autoridad, la escucha nos la pone en crisis. No digo que no la deshaga, ojalá la escucha deshiciera a todas las autoridades, no hubiéramos tenido un Hitler o un idiota como Mussolini, ¿no? No tendríamos hoy Bolsonaro en Brasil, ¿sí? No tendríamos un cretino como Salvini en Italia, todos machos, por supuesto. Pero además de eso, si pudiéramos reírnos en la cara de estos tipos, como sucedió el otro día cuando Trump dijo que tenía grandes logros, la única vez que lograron callarlo fue cuando se pusieron a reír, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos reírnos de Bolsonaro, seguramente tendríamos una relación distinta, pero, y sin embargo lo escuchamos, el tipo no sé si sabe leer y escribir, pero lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos y convence un montón de gente. Hoy, el conjunto de los empresarios brasileños le dio su apoyo. O sea, y eso a pesar de que hace menos de una semana, 1 millón de mujeres salió a la calle en São Paulo contra de él. Es decir, leamos todos estos datos contradictorios y veamos cómo el poder es violento, es explotador y tiene miedo. Y tiene un miedo terrible de las redefiniciones contrainsurgentes del valor de la vida, ¿no? Pero dialogando, escuchando a la otra, podemos, es una posibilidad real, podemos poner en entredicho también la autoridad de la palabra escrita y con esa volver a dar importancia al mundo de palabras que ponemos en circulación entre nosotras. La tercera de las preguntas que había sacado de sus reuniones previas es cómo los feminismos, que son variados, que son diferentes, que retoman las diferencias de las mujeres, pero que apuntan mayoritariamente a la construcción de una buena vida de las mujeres entre mujeres, que piensan cómo vivir su buena vida entre ellas, ¿sí?
pero también, puesto que son la casi mitad de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué la casi mitad de la humanidad no puede redefinir la humanidad? Y esto es muy, muy importante, ¿eh? Porque cuando nosotros analizamos el monólogo masculino, creo que lo llamó Amorós, creo que ella dijo la filosofía y la política por 5.000 años ha sido un monólogo masculino. Bueno, el monólogo masculino fue como la casi mitad de la humanidad impuso la idea de que era la humanidad, no siéndolo. Entonces, develar simplemente esta realidad ya es algo muy, muy importante. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que ya no pienso, como pensaba hace 30 años, que las mujeres somos nuevos sujetos de la historia. No creo que somos las protagonistas del cambio. Creo que somos personas que pueden protagonizar, o más bien, pueden vivir en relación con las otras, de crecimientos. Y creo que es muy importante empezar a echar un ojo a las teorías de decrecimientos. Las arquitectas, pero también las agrónomas, también las médicas y en buena medida las ecologistas piensan que no podemos seguir creciendo. Esto quiere decir que debemos poner en, no solo en duda, sino realmente en una especie de cuarentena peligrosísima, ahí, a dos palabras que sin embargo han sido portantes de las teorías liberales y particularmente del positivismo liberal, que influenció también el socialismo marxista, que son la palabra progreso en el siglo XIX y desarrollo en el siglo XX. No podemos seguir progresando. Por lo tanto, debemos inventar otra manera de construir la justicia. Es imposible seguir produciendo para construir el desarrollo de todas y todos en el mundo. Es aún imposible seguir creciendo al ritmo en que lo hacemos, que no garantiza la igualdad y el derecho de todas y todos. Por lo tanto, debemos cuestionar sinceramente por qué creímos y con qué fuerza el capital nos hizo creer que el desarrollo o el progreso era necesario. Si llevamos la radicalidad, tanto el pensamiento de los feminismos, como en particular el pensamiento ecofeminista, desarrollo y progreso desaparecen. Son profundamente dañinos. Son el ahondamiento de la explotación del cuerpo de las personas y de los recursos naturales, que no son recursos, que son la naturaleza, que son nuestro hábitat, que son el espacio en el que todas vivimos y producimos creando, no solo explotando. Entonces, sin progreso, ni sin estos dos así como especies de imanes del progreso y el desarrollo, ¿cómo, sin especializarnos, negando la especialización, podemos ampliar las miradas que como mujeres en diálogo entre nosotras llevamos adelante? Por lo general, cuando las mujeres, en particular yo he trabajado con
o he escuchado, porque no he trabajado, he escuchado en, desde las teorías del decrecimiento a arquitectas. Sí, yo sé que no es la principal corriente, la principal corriente es la de las agrónomas y de las ecologistas, pero yo he escuchado y he interactuado sobre todo con arquitectas. Y a mí me parece muy interesante lo que ellas dicen, porque coincide mucho con ciertas observaciones que yo he hecho desde la filosofía de la historia. Y es cómo nos roban el presente a través de robarnos nuestras memorias. Esto es una del. Si quieren, le puedo leer algo ahí y lo dejamos después para que ustedes hagan preguntas, que creo que es más importante de que yo siga viendo y nos respondamos un poco entre todas. Yo creo que uno de los grandes problemas contemporáneos para que no podamos darnos cuenta del peligro de la hiperespecialización y no podamos darnos cuenta de los peligros de esos espejitos que es el desarrollo y no podamos darnos cuenta es que no tenemos tiempo para ubicarnos donde estamos. Y digo, no solo en un territorio que es muy importante, pero también en un territorio temporal, en el aquí y ahora, sobre todo en el ahora. El ahora es el único tiempo donde podemos actuar, el único. No tenemos otro momento. No solo por cuestiones materiales, inmediatas e individuales, sino digo también como colectivo. El ahora es fruto de la intersecación de procesos históricos que nos que se explayan en el presente, que son diversos y que confluyen en el presente y que no son inevitables. Esto es una de las cosas que es más difícil decir para una filósofa de la historia. Donde estamos no es inevitable. Porque en cualquier momento hubiéramos podido torcer la historia. Y si no lo hicimos, en la mayoría de los casos, es porque nos recondujeron a una obediencia a través de múltiples mecanismos que también hacen parte de los procesos históricos. Es muy importante saber esto porque hay una tendencia desde el poder terriblemente conservadora que recorre no solo el pensamiento político,